¿Qué podemos destacar del producto? 5,1 pulgadas de pantalla en ambos dispositivos, QHD Super AMOLED con Gorilla Glass en la parte frontal y Gorilla Glass en la parte trasera, una cámara de 16 megapíxeles en la parte trasera, una cámara de 5 megapíxeles en la parte delantera. Todos ellos estarán en 4 colores, 3 de ellos comunes, blanco, dorado y negro, y el verde para el Edge y el azul para el Galaxy S6. ¿Qué diferencia hay entre el S6 y el Edge, o qué nos permite tener el Edge, que nos da? Pues entre otras cosas, una funcionalidad que a mi entender, y la considero muy práctica, que es poder, a través de un código de colores, poder identificar aquellos contactos que nosotros consideremos, como por ejemplo puede ser el naranja, y de una manera muy gráfica vamos a poder ver que tenemos una notificación, una llamada, un SMS o cualquier notificación que nos haga este contacto. Hay tres versiones, 32 GB, 64 GB y 128 GB, y todas ellas estarán disponibles a partir del 10 de abril en los 20 países que se lanza en el mundo, entre ellos está España. El precio todavía no disponemos de él, pero cuando lo sepamos, lo decimos.